La situación de la pandemia actual nos ha mostrado lo importante que es nuestro voto. Las decisiones de las autoridades influyen directamente en nuestras vidas. Por eso que sí es importante ir a votar. Estas son 7 cosas que debemos saber para ir a votar sin contagiar ni contagiarnos. Número 1. La OMP ha recomendado un horario para ir a votar. ¿Tiene sentido? La respuesta es sí. Las elecciones anteriores, y seguramente te ha pasado, ha habido veces en que has ido a votar y no había nadie en la cola. Ha habido veces en que has ido a votar y te has demorado un montón. Esta es la lógica. Como no hay un orden, las personas van en el momento que quieren. Y hay momentos, por coincidencia, donde se acumula una gran cantidad de personas y hay momentos, por coincidencia, donde no. No hay un patrón lógico. Esta es la opción de la OMP, la opción 2021. Hace sentido. Si es que dependiendo del último número de nuestro DNI, vamos a la hora que nos sugieren y lo respetamos, lograremos que hayan olas, pero mucho más pequeñas. Porque por cada mesa hay una cantidad de gente que vota. Si nosotros logramos dividir esas personas de manera más homogénea, estaremos logrando no cruzarnos con tantas personas, cuidarnos nosotros y cuidar también a los miembros de mesa. Agarra tu DNI. Acá está el número en color rojo, ¿verdad? El último número, en mi caso, es 9. Yo debo ir a las 5 de la tarde. Punto número 2. Sé paciente. En cada mesa de sufragio votan aproximadamente 20 personas por hora. Ponte en el caso de que tú llegaste a tu hora y justo fuiste el número 20. Si cada uno demora unos 3 minutos en votar, deberías demorar un poquito menos de una hora. Si cuando llegas demora en avanzar, tranquilo, es lo normal. Debemos mantener el orden y la calma. Sí podemos. Tercero, ya debes conocer este link donde has encontrado la información que necesitas. Dónde votas, tu mesa de sufragio, tu número de orden, si hay un pabellón específico en el que votas, el aula. Por favor, aprende de tu mesa de sufragio y sobre todo tu número de orden. Tu labor es también acercarte a los miembros de mesa sabiendo ese orden. Ellos tienen una listota, no saben dónde estás tú. Si tú le dices, soy tal número, inmediatamente te van a encontrar y ahorramos tiempo. Cuarto, llevar un lapicero azul. Y asegúrate que pinte, ¿no? Quinto, una vez que ingreses al aula o al lugar que tienes que votar, habrán 3 personas esperándote. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Lo siguiente, indícales tu número de orden y tu apellido. Te identificarán y dejarás tu DNI. Seguro habrá dónde dejarlo. Si te piden retirarte la mascarilla por seguridad para ver si eres tú, no te asustes, tan solo retrocedes un par de metros, bájate la mascarilla un momento y vuelve a subir. Si mantienes distancia y es solo un momento, no debería pasar absolutamente nada. Recibirás la cédula, vas a la cámara secreta, emites tu voto y al regresar tendrás que firmar y poner tu huella digital. Luego de esto, recién recibirás tu DNI. Me identifico, recibo, voto, firmo, huella, recojo DNI. Simple. Número 6 y muy importante. En el acta hay una cantidad impresionante de postulantes. Si cada uno de nosotros votantes llegamos a empezar a buscar al que es de nuestra preferencia, nos vamos a demorar un montón cada uno de nosotros. Por favor, apréndete en la posición que está el partido de tu preferencia. Sí, ponle pausa al video, míralo. Partido Nacionalista Peruano, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Partido Morado, Perú Patria Segura, Victoria Nacional, Acción Popular, Avanza País, Podemos Perú, Juntos por el Perú. El APRA no tiene postulante a la presidencia, al menos eso pensamos nosotros. Disculpen si nos equivocamos, no es nuestra especialidad. Lo hacemos con genuino interés de ayudar a ahorrar tiempo. De hecho, nadie nos ha pedido que hagamos este video. Queremos votar sin contagiar ni ser contagiados. Partido Popular Cristiano, Fuerza Popular, Contigo tampoco tiene. Dicho sea de paso, FREPAP tampoco. Unión por el Perú, Renovación Popular, Renacimiento Unido Nacional, Somos Perú, Perú Libre, Democracia Directa y Alianza para el Progreso. Una vez que encuentres al que te gusta, al lado derecho de cada uno de ellos estará para votar por congresistas y Parlamento Andino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿El tuyo en qué posición está? Cuando abras la cédula, ya sabes, es el tal. ¡Guácate! ¡Tal! Estamos ahorrando tiempo para todos los peruanos. Y 7, doble mascarilla. Úsalas la mayor distancia posible y lleva tu propio alcohol. Ojo, si por obvi estás haciendo cola muy pegadito a otra, tranquilo, será por poco tiempo. Tratemos de mantener la mayor distancia, el mayor orden, la mejor conducta y de esa manera aumentamos la probabilidad de mantenernos sanos. Sí podemos, Perú. Vamos a hacer un ejemplo de elecciones como nunca. Depende de ti. Somos la mayoría que sí queremos hacer las cosas bien. Muchísimas gracias por ver este video. ¿Qué debes hacer? ¡Compartirlo, pues! ¡Juguemos en equipo! Que sea lo mejor para todos los peruanos. ¿Ya compartiste, no? Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!